En un video de seguridad quedó el momento exacto en que Juan Sebastián Ramos Araujo, un joven de 26 años, fue asesinado en la entrada de su residencia en la carrera 44 del barrio Bellavista. En la imagen se ve cómo Juan Sebastián se movilizaba en una moto y al momento de bajarse de la misma, el sicario lo sigue hasta donde sería su vivienda, propinándole varios disparos. Ramos Araujo alcanzó a ingresar a su casa muriendo al interior de la misma. Inafortunadamente recibí una llamada por parte de mi madre, que estaba en la casa de mi hermano, que mi hermano fue baleado y fue trasladado a la clínica Santa Sofía sin mayor detalles. Al llegar a la clínica Santa Sofía me entero del deceso de mi hermano. Mi hermano vivía en la calle 44 en Bellavista, vivía con su mujer, con el niño, la niña de la mujer, y mi hermano deja dos hijos, una niña que vive en Italia y el niño que tenía con la mujer. ¿A qué se dedicaba su hermano? Mi hermano era comerciante de carnes, de cárnicos ahumados. Este infortunado hombre vivía en compañía de su familia y era comerciante de carnes. Entendemos que la violencia suscitada tanto en Buenaventura, en el Valle y a nivel nacional, esa no se tapa con un dedo, ¿sí? Que hagan su trabajo investigativo y ver qué resultados da su investigación. Hasta el momento la familia no confirma si Juan Sebastián tendría algún tipo de problemas personales que haya desencadenado este atentado sicarial y le pide a las autoridades que hagan su trabajo investigativo y puedan esclarecer este hecho.